Señor, abre mis labios. Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid adorémosle. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Espíritu Santo, como era en el principio.
Mis palabras son espíritu y vida. Edificaste, Señor, un templo. Soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. Alabado sea el Señor por las naciones.
Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Yo estaré siempre con vosotros.
Nosotros, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, glorifiquemos al Señor junto con todos los bautizados y roguémosle: Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que te confesemos ante los hombres como Señor y Rey nuestro. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Danos una caridad sincera para que nos amemos mutuamente como buenos hermanos. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Dispón con tu gracia el corazón de los fieles para que acojan con amor y alegría los dones del Espíritu. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Danos la fortaleza del Espíritu Santo y haz que sane y vigorice lo que en nosotros está enfermo y débil. Señor Jesús, santifícanos en el Espíritu. Bajo el impulso del Espíritu Santo que ora en nuestro interior con gemidos inenarrables, dirijamos al Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir siempre realizando en toda nuestra vida el espíritu de estas fiestas pascuales que hemos celebrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo de Canónigos y todos los padres que colaboran en este lugar, queremos también celebrar esta misa por los bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Elevadores Otis. Nos unimos a su plegaria, a su acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda también cuanto con fe le piden. También saludamos a nuestros hermanos Radio Escuchas de Radio El Sembrador, que desde California, en Estados Unidos y en el Bajío, se unen a nuestra plegaria también pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Pedimos al Señor, sobre todo por nuestros enfermos, de un modo especial por el muy ilustre señor canónigo don Filemón Cepeda Aguilera, que se encuentra bastante delicado de salud. Hermanos, en este tiempo en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Por eso, en este breve momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros propios pecados. Tú que volviste junto al Padre, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste glorificado para siempre, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos haces ascender al cielo contigo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El día de hoy estamos celebrando la memoria de los santos Carlos Luanga y compañeros mártires en Uganda, África. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y, una vez reunidos, les dijo: «Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel». 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examinan a los hombres su mirada. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo, a los justos verá con complacencia. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a Pedro:
sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, antes que nadie más, el pueblo de las elecciones es al que hay que anunciar en primer lugar el cumplimiento de las promesas divinas en Cristo Jesús. El último pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que hoy se nos ha proclamado resume los años que San Pablo estuvo en Roma en su primer cautiverio. En Roma estaba alojado en una casa, como hemos escuchado, con un arresto domiciliario vigilado, pero nadie le impedía hacer lo que él siempre había querido hacer: evangelizar, anunciar a Cristo Jesús. San Pablo ama entrañablemente a los de su raza, y por ellos, con tal de salvarlos, estaría dispuesto incluso a ser un anatema, o sea, un separado de Cristo. Y esto porque se pregunta a San Pablo: ¿habrán tropezado los israelitas de manera que caigan definitivamente? De ninguna manera, responde. Por el contrario, con su caída han llegado la salvación a los paganos, provocando así los celos de Israel. Y si su caída y su fracaso se han convertido en riqueza para el mundo y para los paganos, ¿qué nos sucederá cuando lleguen a la plenitud? San Pablo, como escuchamos, preso, anuncia a los judíos residentes en Roma que él lleva esas cadenas a causa de la esperanza de Israel, llegada a su fiel cumplimiento en Jesús. Y con absoluta libertad hace este anuncio durante 2 años ante un auditorio más benigno y más capaz de abrir su corazón a la fe en Jesús. De San Pablo aprendemos el ejemplo de amar entrañablemente a nuestro prójimo, de tal forma que podamos junto con Cristo decir comprometidos: Padre, eran tuyos, tú los pusiste en mis manos y yo no voy a perder nada de lo que tú me encomendaste. Por tanto, hermanos, no defraudemos la confianza que Dios nos ha tenido. Proclamemos su nombre de tal forma que sea cada día más conocido, más amado, más testificado por las buenas obras de todos, hasta que el reino alcance el corazón de todas las personas. Por otro lado, el Evangelio de San Juan concluye precisamente su anuncio y nos invita a mirar la fidelidad al Evangelio
en la que uno es el que importa. Sin embargo, cuando uno anuncia el Evangelio, el que importa es el prójimo, que además de recibir el anuncio de salvación, se ha de haber fortalecido por el testimonio de quien ha sido enviado. No condicionemos nuestro seguimiento al Señor a la respuesta de los demás. Cada uno es responsable de sí mismo ante Dios. Ante los demás, nuestra única responsabilidad es el anuncio fiel del Evangelio. San Pablo nos ha dicho en estos días: yo no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Si alguien se opone a la verdad, ese mismo dará cuenta de su actuación a Dios. Es cierto que a muchos, ¿verdad?, nos cuesta responder. Es cierto que a muchos de nosotros se nos mete mucho en el interior. ¿Y qué va a pasar con los demás? Y hay que decir una respuesta que solo la sabe Dios. Preguntémonos más bien, ¿qué será de nosotros mismos? ¿Eso lo vislumbraremos por nuestra fidelidad o por nuestra infidelidad a Dios? ¿Por nuestro amor o por nuestra falta de Él? ¿Hacia dónde se encamina nuestra vida? Ojalá y permanezcamos en el amor hasta que Él vuelva, siendo así de sus discípulos amados. En esta Eucaristía que estamos celebrando esta mañana aquí, en esta casita sagrada, Dios ha iniciado en nosotros su vida eterna. Su presencia en nosotros es para que sigamos las huellas de su Hijo. Dios no solo nos encomienda el anuncio del Evangelio, antes que nada nos pide que seamos nosotros los primeros en seguirlos. Si no lo conocemos ni lo aceptamos personalmente en nuestra vida, pronunciaremos tal vez muy hermosos discursos armados magistralmente, pero no podremos ser sus testigos por no conocerlo, por no tenerlo, por no estar comprometidos personalmente con Él. Al entrar en comunión de vida y de espíritu con el Señor, nos comprometemos a dejarnos guiar por Él y a dejarnos convertir por obra del Espíritu Santo en un signo claro de su amor para cuantos nos traten. Por nuestra comunión con Cristo, el mundo puede seguir contemplando el rostro amoroso y misericordioso de Dios desde la Iglesia, que somos cada uno de nosotros los bautizados. Mientras no nos apartemos del camino, seremos testigos. Tal vez algún día tengamos que dar el testimonio supremo de nuestra fe. El fruto que ha llegado a su madurez debe ser arrancado para servir de alimento. Así, la persona manifestará su madurez en la fe, en la medida en que sepa desprenderse de sí misma y servir de alimento para quienes necesiten el aliento del amor, de la comprensión, de la mano que se tiende para poder ser levantados y ayudados a volver a caminar con el gozo de sentirse amados y poder amar con el mismo amor de Cristo. La Iglesia de Cristo, vuelvo a repetir, que somos nosotros los bautizados, debemos decidirnos a ir tras las huellas del Señor, dando nuestra respuesta al llamado que nos hace de seguirlo con un amor semejante al que Él nos ha tenido. Solo así el mundo conocerá que el Señor no nos ha abandonado, porque nosotros no lo hemos abandonado y le damos corazón para seguir amando y perdonando, para pies para seguir buscando al pecador y al necesitado, y manos para seguir socorriendo a los que nada tienen. Dios, que es Padre misericordioso, nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando,
la gracia de que, fortalecidos por el Espíritu Santo, seamos testigos de su amor para nuestros hermanos, donde quiera que nosotros nos encontremos. Así sea. Que el Espíritu Santo venga en ayuda de nuestra debilidad, a fin de que sepamos orar como conviene. A cada una de estas peticiones vamos a decir: envíanos tu Espíritu, Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo acreciente la fe de la Iglesia, le conceda profesarla con valentía y le dé su fuerza para anunciarla con entusiasmo. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Oremos para que el Espíritu del Señor venga sobre el mundo, dirija el curso de la historia y renueve la faz de la tierra. Oremos al Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Oremos para que el Espíritu que todo lo renueva conceda la salud a los enfermos, el consuelo a los que viven tristes y la salvación a todos los hombres. Oremos al Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Oremos para que todos nosotros, llenos de fe, esperemos y nos dispongamos estos días a recibir la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu que nos anunció Jesús. Oremos al Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Oremos también, hermanos, por todos los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Elevadores Otis, que el Señor los bendiga, que el Señor los acerque a Él por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a quien ellos aman, a quien ellos veneran. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Oremos por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos al Señor. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Oremos también por la pronta recuperación de la salud del muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda y por todos los enfermos que están sufriendo. Úngelos con tu amor. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Señor Jesucristo, que glorificado a la diestra del Padre, derramaste el Espíritu sobre tus discípulos, escucha las oraciones de tu Iglesia y envía también hoy sobre nosotros tu Espíritu para que nos enriquezca con los dones que hoy te hemos pedido, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te pedimos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Fray Juan de Zumárraga y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos, Juanga, y compañeros mártires, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Acerquémonos.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí reunidos, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bendigo también de modo especial a los hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Quiero también bendecir las imágenes de los santos, de la Santísima Virgen de Jesucristo y los objetos de verdadera devoción que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz día y un buen regreso a sus hogares.